Bueno, hoy tenemos un Space, un estuche Space original, anti-impacto. Eh, son estuches totalmente transparentes para usuarios que les gusta que se vea el celular como es y que sea transparente. Entonces, ya sabemos que el, estos son los llamados Acrigel. Es muy parecido al Super Bumper, pero eh, tiene los botones plateados. Entonces, esta es nuestra caja al por menor de los Space. Un Space original siempre vendrá en esta caja. En este caso, vamos a mostrar el de la 21S. Vamos a mostrar varios diseños de los últimos en este momento. Y el de la 71 Samsung Galaxy A71. Entonces, este eh, llamado también Space eh, es militar. De alto impacto, entonces esta nuestra caja al por menor y vamos a mostrar el Space como tal. El Space como tal es un acrílico resistente en la parte trasera y con los botones plateados. Hay un drop con negro que lo vamos a presentar en estos, en estos videos: un drop con negro Space Militar con negro ahumado, también espectacular. De los últimos space que han salido. Entonces, ¿qué característica tiene la space? Botones plateados. Estos botones, eh, tener cuidado porque estos se pueden salir y tener cuidado pues no perderlos. se va a estar siempre fijos, pero al igual, él va a seguir funcionando, ¿no? Pero es un detalle de lujo que tiene la space y que su acrílico es totalmente transparente. Entonces, es un detalle muy bacano que tiene y... Eh, la fórmula del corte es muy fino entonces es fino fino el corte entonces no es un estuche ordinario y otra característica del space es que él va a permitir una semicurva acá con el, el en todos los celulares va a permitir como una protección extra a la pantalla esta parte alcanza a proteger la pantalla entonces al momento de caerse no va a caer sobre el celular sobre la pantalla Sino va a caer directamente sobre el case o la funda, en este caso el Space Drop eh, militar. Entonces es una muy buena alternativa. Entonces, este es el A21S. Vamos a, eh, a más o menos a calcular cuánto pesa este, este Space. Hay personas que preguntan cuánto pesa el estuche para no cargar bastante peso. Entonces, estamos en 0 gramos y pesa 32 gramos el estuche del A21S y más o menos calculando todos los estuches de, de este mismo tamaño van a empezar entre el mismo casi el mismo valor no va a variar mucho entonces recuerden que esta parte es de acrílico entonces lo hace y que también preguntan las per, eh, personas o clientes o eh, usuarios eh, que si es amarilla eh, tiende a ahumarse pero tienen de cuidado eh, es de cuidado, realmente un deterioro. Es no, el deterioro de un case es normal. Pero este entiende no, no ser tan rápido el, el amarillo. O al menos de que eh, esté en el sol. Pero no. Por el material que es en, en gel. Esto es puro gel, acrígel. Entonces no es en, en silicona. Que la silicona sí permite que se amarille muy rápidamente. Entonces no. Es eh, súper transparente. El. El detalle siempre: eh, las personas que utilizan este tipo de estuche, realmente para que lo vuelvan a cambiar, lo vuelven a cambiar por el mismo tipo de estuche. ¿Por qué? Porque les encanta cómo se les ve la apariencia del celular como tal. Y además que protege bastante este estuche, protege bastante, igual que el Super Bomber. ¿Qué característica tiene el Super Bomber? Que tiene aquí las puntas reforzadas. Este no necesita las puntas reforzadas porque, al igual, sus puntas y su material es súper fino y resistente. Entonces. Un detalle a tener en cuenta, entonces va a verse el celular muy slim y también se va a ver con el detalle de, de los botones muy bacano. Entonces un estuche recomendado A21S, tenemos este estuche de Space, de la colección Space. Tenemos el del Moto G9 Play, le voy a tener un dato, el del Moto G9 Play es el mismo estuche del Motorola E7 Plus. Entonces, es un dato muy importante. Motorola e 7 Plus, mismo tamaño y mismas características físicas del Moto G9 Play. Entonces, para un dato para tener en cuenta. Eh, los modelos que salgan en Space, realmente importante. Eso siempre va a ser muy un plus muy adicional. Un plus adicional, qué pena. Eh, para tener en cuenta. Entonces, el Motorola G9 Play es el mismo de Motorola E7 Plus. Eh, otro eh, nos ha llegado, el del Moto G9. Eh, traje ahora solo, solo traje el Moto G9 Play. Ahora Entonces, voy a traer los otros estuches otro al tener en cuenta el Samsung Galaxy A71 en Space botones plateados evitar el calentamiento del celular con estos dos orificios que tiene perfecto corte el Samsung Galaxy A71 a tener en cuenta este Space militar que gusta por bastantes usuarios el, el iPhone 12 Pro tenemos el de iPhone 12 Pro, el del iPhone 12 y el iPhone 12 Pro Max. Entonces, este es el que tenemos de iPhone 12 Pro, el de iPhone 12, que es el de 6,1 y iPhone 12 Pro Más, que es el más grande. El, el, el iPhone... Eh, se puede decir que eh, todos los iPhones son premium, pero el iPhone 12 Pro Max es el más... El que tiene mejores características de todos los iPhone. Es el más grande. Y pues para las personas que les encanta el tamaño medio del iPhone 12. Y el iPhone 12 Pro para usar el celular más pequeño. Entonces a tener en cuenta que tiene también Space. Y el Space del iPhone 12 Pro. Aquí podemos ver cómo viene la cámara. Una cámara con un detalle muy bacano eh, para ese tipo de agua. Entonces acá genera un pequeño, un pequeño relieve. No es un relieve que proteja bastante la cámara. Pero sí tiene un relieve. Y este estuche es diseñado para protección. O sea, es diseñado para protección. Y para apariencia. Entonces no le quita la apariencia premium de los iPhone. Porque a veces cubre uno en la apariencia premium de los iPhone. No, este no le va a quitar ninguna apariencia. Y no lo va a cargar. Entonces... Eh, tienen alternativa para, tenemos para bastantes celulares de este tipo para el Moto G9 Plus para el Moto G9 Play para la 50 para la 30S para el A70, el A70 Samsung Galaxy A70 bastantes modelos a tener en cuenta entonces este es nuestro Space Y eh, recuerden que viene así el cajal por menor. Para que sea Space recuerden que tiene que tener los botones plateados. Es una característica especial para que, sea, que ustedes detallen que sea el original.